gente, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí en esta nueva Open, en esta nueva Open Series, edición número 10. Repetimos categoría de ayer con la Fanny Cup, con los Hilton Icons, pero en esta ocasión tenemos el BMW, ¿vale? El BMW Youth. Y bueno, son cuatro rondas, ya sabéis, están ligadas la Open Series y la Fanny Cup. Los 10 primeros se clasifican para un evento que habrá antes de Semana Santa, con otros 10 pilotos del campeonato que está haciendo mazazos. Y nada, cuatro rondas. En esta ocasión tenemos el primer GP es Hockenheim. Y vamos a conectarnos por aquí. Está Roberto Gil. Buenas, Robert, ¿qué dices? Y ahora ya Que. Bueno, nada, estoy retransmitiendo esto onboard. Voy a ir para adentro ya. yo estoy entrando ahora justamente. ¿Ya te has comprado la Ferrari? No, lo he probado ahí en la tienda. ¿Y qué tal? Pues me ha dado la sensación de que va muy bien, pero Así. que le he quitado el control de tracción y podía llevarlo. Y eso en un DTM. No, es que es un GT3 realmente, ¿sabes? No, pero está en la categoría de DTM. Yo lo he visto que no lo han metido en la categoría de GT3. No han metido en la categoría Sí, de ya, DTM pero del 2020. que es que yo creo que Sí, era, que se ha mira que fusionado un poco la DTM moderna. coño, no me Pero sale la contraseña. y Era RR. Ah, espera, que sería minúsculas y minúsculas, vale. el Ferrari, lo que pasa es que eso, que aunque sea un GT3, sin control de tracción va demasiado bien. Vamos. Sí, ¿no? Hombre, a Luego ver, ya lo ahora tiene. equilibrarán con la Eso categoría. te voy a decir yo. Ahora de nuevas tiene que ir de maravilla. Ahora hay que correr con ese las primeras 20 rankings. Hasta que se ponga a tiro y entonces ya lo Yo los equilibrarán. DTM no le pego mucho, la verdad. No, pero yo es que creo que en la realidad han pasado justamente a la GT3 de DTM por la popularidad, porque son coches más, creo que económicamente más factibles, digamos, de las carreras reales, ¿sabes? Creo que lo habrán hecho por eso, no lo sé, ¿eh? Es lo que me da la sensación. Pues estamos solos, Voy a estamos poner solitos. si sí, hay poca gente, tío. Se ha apuntado Jerly, se ha apuntado Tomás Marchena también a Sí, última los hora. acabo. He ido a revisarlos, digo, hostia. Porque el otro día corrieron, he ido a mirar si había alguien más, por si acaso. Porque es que ayer estuve liado con cosas y me he metido ahora hace un rato. Bueno, vamos a dar unas vueltecicas, a ver. Hostia, qué burro, ya estamos. A ver, Ya me he puesto el volante. navegador. Bueno, aquí tenemos la Open Series Hill Climb Icon, ¿no? Con el BMW Youth 134, creo que es, sí. La info del campeonato. Son 40 minutos, ¿vale? Es verdad que se comparte categoría con la Fanny Cup, pero son dos coches diferentes y dos formatos diferentes. La Fanny Cup es etapa abierto, aquí es etapa fixed, cerrado, no se puede tocar nada más que reparto de frenada y poco más. 40 minutos, cuando la Fanny ayer fueron dos mangas, una de 20 y otra de 25. En esta ocasión son 40 minutos, son cuatro ronditas de 40 minutos. El combustible y el fuel al normal, que habrá que pasar por boxes porque no llega de gasofa. Y de gomas, yo el neumático delantero izquierdo estoy teniendo muchos problemas y creo que voy a tener que pasar también a cambiar gomas. Bueno, mínima de reputación ponemos 75, ¿vale? Y 40 incidentes por cada sesión. 40 incidentes en 40 minutos, está bien. Aquí tenemos el calendario, el test en Sepang, que se fue la semana pasada. En Hockenheimring estamos hoy. La semana que viene será en Suzuka, Portimao la siguiente y Laguna Seca. Un campeonatito de cuatro rondas. Animaros, quien esté viendo esto y quiera participar, que nada, de todo esto es gratis. Y bueno, en verdad pagamos los servers con la ayuda de la gente que dona algo Las por aquí, por la, donaciones. sí, con las donaciones. Entonces, pues nada, pues a participar, que está habiendo muy poca gente en la tanto en la Fanny Cup como en la Open Series, pero bueno, sí que es verdad que esto va también por épocas, que igual tenemos campeonatos que tenemos que hacer en lista de suplentes y hay campeonatos que está un poco la cosa más floja. Bueno, mira, pues por aquí nos comenta Camaño. Yo también lo he probado y la verdad es que no me ha dado ninguna sensación especial. No lo he notado como un DTM ni como un GT3. Sí tiene un sonido bastante bueno, pero sin más. Y Jordi Audet, con respecto al Ferrari, ¿eh? El Ferrari nuevo que ha salido en Race Room.
que es un Ferrari que pertenece a la categoría de DTM 2021, pero está un poco fusionado con los GT3, no sé, bueno, han hecho ahí. Y Jordi Audet nos comenta que yo lo he probado el Ferrari y es como un GT3, con algo más de agarre y sonido tuneado. Bueno, yo lo he probado en la tienda y va bien. De momento, bueno, se acaba de abrir la sala y de momento estamos Roberto y yo. Yo quiero hacer una tanda larga. Porque tiempo tengo, creo que ritmo tengo. Vamos, tampoco. El mejor tiempo que tengo yo aquí me pone aquí 1:29.6, pero eso en carrera y en clase también va a ser difícil de sacar. O sea que con 1:30, 1:30 está bien. Y rodar en 1:31 en carrera o bajo, seguro que está bien. O sea que, bueno, pues vamos a ponerle El chufa. líder acaba de hacer un tiempo de Roberto, luego 1:30.34. para la clase o todo eso ¿Qué? me muteo, ¿sabes? Y para hablar contigo le puse una tecla y ya está, no un demonio. Vale. Bueno, esto es sin más. Esto le. Sí, el reparto de frenada se le ha puesto al 55, 45. Para que frene un poco más de atrás, ya que la goma de delantera izquierda se calienta muchísimo, muchísimo. Y como no se puede tocar el setup, lo que sí le pongo son. El TC, bueno, el TC lo llevo al 40%. Ahora lo cambio, creo que es el 4. Sí, el Salida 4, libre, vale. a fondo. Bueno, voy a dar una vuelta sin más y a entrar en boxes para ver cómo es la entrada en boxes y todo el tema. Que luego siempre pierdo muchísimo tiempo en boxes. Todas las carreras que he hecho, que tengo que pasar por el pit lane, he perdido posiciones, luego tengo que remontar, luego tengo que estar. Pero sin hacer nada, ¿eh? Sin entrando bien a boxes, no sé por qué, pero por la estrategia o. No sé. Bueno, el circuito de Hockenheim, circuitazo que está en el contenido del Starter Pack. 30.32. Pues tiempo bueno, ¿no? Tú que vienes tuneo. ¿Tú que Okay. llevas setup? Yo no. ¿Cómo lleva el TC, Open, Roberto? ¿eh? ¿El TC cómo lo lleva? Digo bajito, tío. ¿El control de tracción cómo lo llevas? Al 60. Sí, la carrera yo creo que va a ser mejor 60. Bueno, sería por aquí, ¿no? Creo que sí. Vale. Yo ahora voy de carrera, ¿eh? Yo voy a full ahora de combustible y todo. Bueno, no sé exactamente. Ah, Entra en vale, box. está ahí en 2, los milésima, 80 conos. pies. Está en los conos, vale. Que no es en el semáforo donde hay que frenar, es en los conos. Ok, y ahí siempre me quedo corto o me paso de frenada en el stop. Vale, lo que quiero ver. Ahora está repostando. Lo que quiero ver es cuánto tardan en los neumáticos. Repostar así rápido. Uf, los neumáticos tardan muchísimo, tío. El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:29. Los neumáticos tardan muchísimo. 8:2. Claro, lo suyo sería llegar con la misma goma. Pero no va a ser posible. Salida del pit libre. Buena temperatura de frenos. Poder yo llegar a
a meta con la goma izquierda derecha, con la goma izquierda delantera. Y bueno, y es que la trasera también tiene mucho desgaste, aunque no se calienta tanto, pero también tiene mucho desgaste. Se desgasta más esa. Esa se desgasta más, ¿eh? Sí. Pero bueno, es que la de adelante tampoco me llega, o sea que. Ya, atiende, voy a tomarme algo, ahora vengo. Ah, venga, pues, yo quería rodar contigo. Salida del pit libre. Frenos fríos. Bueno, mira, podemos hacer una cosa. Dar una vuelta lenta al circuito, empezando por la primera curva. Y voy a explicar un poco dónde freno. Y bueno, las marchas no, porque las marchas en realidad, dependiendo del coche. De hecho, hemos hecho aquí antes una. He echado un arranque con los BMW 235i. Y tiene las marchas totalmente diferentes. O sea, yo creo que es una marcha más con el otro coche. Y los puntos de frenada. Bueno. Ok, yo también estoy cogiendo un poco de referencia, aunque he entrenado un poco, pero no. Visus 00. Hey, Jesús. Qué bien suena ese Yadu V8. Ya ve. Bueno, voy a empezar la vuelta explicativa. No sé si a alguien le puede valer, pero bueno. Siempre es bueno compartir conocimiento. Nada, esta es la recta de meta, ¿vale? Vamos a poner esta cámara. Yo normalmente aquí con este coche suelo frenar por aquí. Un poco metido ya en el. De hecho, creo que se ve ahí algún frenazo. Sí, pues por aquí, un poco antes de la mitad. Por aquí ya frenas, sin frenar mucho, te comes lo máximo posible, sí. Cuidando. Teniendo cuidado de la salchicha, ¿sabes? Dice, tutorial. Bueno, tutorial. Visus 00. Dice. Ojo. Ojo. Cuidado que ahora vendrá Raúl Racoyote. Bueno, lo suyo es hacer el vértice, abrirte lo máximo posible a la entrada en curva, lo típico. Y por aquí, intentar no salirse mucho, porque si mete aquí mucho la rueda, te penaliza, ¿vale? Vamos a dejar pasar a Raúl Racoyote, que viene por ahí. Esto es a fondo, la primera curva se puede perder o ganar mucho tiempo. Es trazada, hacerla 100 veces y cuando la has hecho 100 veces ya sabes dónde es. Bueno, yo aquí freno. Normalmente, justo cuando empieza el Astro Tour, ¿puede ser? Sí. Se llama esto, el verde este, de aquí de la izquierda, se llama Astro Tour. Pues nada, frenada en recta. Me parece que bajas tres marchas. Y más o menos por aquí, ya dejas de frenar con el coche, con la velocidad. A ver, la idea es levantar el pedal del freno cuando. Con la velocidad apropiada para dar la curva y el giro, ¿no? Entonces más o menos por aquí, yo ahora llevo el control de tracción al 40, más o menos por aquí en segunda, le estoy pegando esta curva, ya empieza a acelerar a fondo. Bandera verde en el sector 1. Te abre un poquito y bueno, aquí no tienes más historia, de segunda y tercera. Sí que es verdad que el piano interior ese no te lo vas a comer mucho y si no te puedes hacer trompear. Vale, que aquí llegamos en sexta. Y justo cuando empieza el piano, un poco antes, bueno, un poco después. Ahí me he colado, pero. Nada, la horquilla tiene su qué. La horquilla tiene su qué, porque. La horquilla ya empieza a frenar un poco entrado con este coche, ¿eh? No con todos, pero un poco entrado ya en el piano por aquí, más o menos. Vale, pero bueno, me estoy quitando de la trazada porque viene Raúl Racoyote. Te han sacado bandera azul.
Y entonces, bueno, pues la trazada que acaba de hacer Raúl Recoyote. Frenando fuerte, esta es una de las frenadas más fuertes del circuito, yo creo que la más. Frena fuerte, fuerte, fuerte y ya, pues nada, pues girar entero, yo la hago en segunda, intenta apurar ahí el vértice y ya por aquí ya aceleración, aceleración, no subirse mucho en bandera amarilla, atento. En el piano, porque aquí en el piano hay una cosa que te hace, hay una salchicha un poco rara que te hace perder tiempo. Si os dais cuenta, hay un bache. Yo creo que si ya te metes, mejor mantenerte así y salir, no cruzarte, ¿sabes? Pero bueno, lo suyo es no comerse, apurar bastante el piano, pero no subirse ahí la salchicha. Esta es a fondo, esta no tiene mayor historia, casi todos los coches a fondo. Y aquí ya prepararte, no sé, en atento, bandera amarilla. ¿En qué número freno? Están las banderas estas de 100, no, pero yo aquí me fijo más en los pianos. En este piano, por aquí, antes de que termine, ya está frenando, todo esto es frenada, 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 y yo normalmente intento hacer la recta, ¿vale? Suelta, lo que hemos dicho antes, sueltas el freno con la velocidad, para que no se te quede muy frenado, con la velocidad propicia para dar el giro, ¿no? Para dar la curva con, para tener un buen paso por curva. Pero pásase tu loop, jeje. ¿Eh? Y bueno, aquí, claro, aquí tiene un poco de subviraje, pero aquí ya tienes que empezar a acelerar. Vale, aquí segunda y esta la estoy haciendo en tercera. Levanto un poco y nada, y a fondo. Ahí lo mismo. Aquí también. Bandera amarilla. Los neumáticos. Aquí hay una salchicha parecida a la que hemos hablado antes, en la salida de la horquilla. Vale, entonces. Tienes que hacerlo de la manera que ya está acelerando porque está en tercera rápido, pero sin subirte mucho en la salchicha. Lo naranja no hay que tocar. Aquí nada, aquí en el vértice ese del muro izquierdo. No sé si lo habéis visto. Bandera amarilla, atento. Sector 3 con bandera verde. Esta frenada, yo creo que este circuito se conoce bastante bien. Y esta frenada la hemos hecho muchas veces y esta es una de las referencias, ¿no? O un poco antes, o aquí, o un poco ya, pero que casi con todos los coches tenemos esa referencia. Bandera esta verde. Está en cuarta, y deja ahí un poco el coche, que es porque es una curva rápida. Aquí al principio el piano, quizá un poco metido el piano. Jesús 0-0. Dice. Pero sin chocar con el muro, jajaja. Sí, sin chocar con el muro, que yo creo que también a todos nos ha pasado. A ver, esta curva tiene su qué. Aquí viene a fondo, empieza a frenar, nada, frenada en recta, baja dos marchas creo, y en segunda, pero yo últimamente lo estaba haciendo en tercera. A mí me gusta abrirme hasta aquí, para dar el giro y ya empezar a acelerar desde aquí, ¿vale? Te comes el piano, aquí también, vas de piano en piano, aquí me abro yo mucho, ¿vale? Llega en cuarta, aquí llega en cuarta. Bandera amarilla. Vigila la temperatura del aceite. Está subiendo. Escuche la temperatura del aceite, qué punto. Sí, bueno, aquí meto tercera, aquí meto cuarta. Y aquí empieza a frenar y ya meto tercera otra vez, ¿vale? Para hacer esta curva y abrirme lo máximo posible. Lo mismo, sin coger mucho, bueno, aquí sí te puedes subir más en el. En la salchicha naranja. Y aquí ya, otra vez. Es que aquí. Es que es bastante complejo. Esta doble curva es bastante complejo. Y se puede ganar mucho. Mucho tiempo. Se puede perder mucho tiempo. Mira, por ahí viene. Raúl Recoyote. Vamos a esperarlo. Por aquí para no molestarle mucho. Bueno, entonces, yo aquí, la temperatura del motor ya lo digo, yo me abro muchísimo. Me abro muchísimo. Para hacer la doble curva como si fuera una. ¿Vale? Aquí en frenada y aquí empieza a acelerar. Ya torciendo desde atrás. Tomar esa doble de derechas como una sola curva. Claro.
aquí deja de acelerar y aquí otra vez ya cuando ve el final de la curva ya sigue acelerando. Esa curva se frena al principio, pero en mitad de la curva no se toca el freno. Vamos a hacerla a ver si nos sale una buena vuelta. Bueno, en tiempo no creo que sea muy bueno. Espérate, voy a salir del garaje porque está la temperatura del aceite caliente y todo. A ver, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Aquí, otra vez, con vosotros. Súper guapo el Ferrari, Está tremendo. Está guapo, tío. También la por dentro y todo eso, no sé, es diferente a... Está bien. Lo que es un cochazo este. Bueno, vamos a salir. 50 de combustible. 40%. Vale. Bueno, vamos a salir este coche. De emparado. Bandera amarilla, atento. Frenos fríos, tómatelo con calma. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Tercer bueno, pues sale, sale perfecto. Neumáticos con buena temperatura. Que frena mucho este coche, tío. Aquí tengo que tener cuidado con el gas. Sí. Los neumáticos fríos, ahí en la primera curva va a ser crítico. La primera curva y la primera vuelta. Las dos o tres primeras curvas, ¿verdad? Que no había mucho consumo, ¿no? Hay que pasar por... En 40 minutos no se llega. Yo no llego. Voy a frenar, no sé. A ver, que no estoy haciendo de más cosas. Bandera azul, déjalo pasar desde que puedas. Joder, el que se posiciona adelante ha hecho un tiempo de 1.29.88. Vale, me salió demasiado. Pero bueno. Vamos a ir entrenando un poco. Primer sector con bandera verde. El cuarto se salió de la pista. Muy bien. Bueno. Tengo problemas con el TC. Voy a tener que subirlo un poco. Ahora lo llevo al 40, igual le pongo para la carrera, le pongo al 60. Atento, bandera amarilla. Sí, voy demasiado forzado, creo yo. Mira, Roberto ha hecho 29.8. Venga, pues. A ver si me pasa igual que ayer. Que el entrenamiento iba bastante bien. Y luego llegué a carrera y no sé yo qué coño me pasó, tío. Y hice la otra. Bandera verde, bandera verde. Pista libre. Fatal. Bloqueado el neumático delantero izquierdo en curva norte. ¿Qué coño? Voy a dejarle al 40%, si iba bien al entrar. Atento, bandera amarilla. El sector 1 está en amarillo.
Ensayando ya batalla para la carrera. Joder, macho, ahí se me va a salir, tío. Pues yo creo que estoy frenando un poco antes que... Pues es que se me va mucho, tío, de pelea. Estoy frenando un poco antes que lo que he explicado, ¿no? Temperatura de los frenos altísima. Atento, bandera azul. No sé si lleva las marchas un poco largas para todo lo que se ahorre de combustible. Pues menos tiempo de. Con bandera amarilla. Menos tiempo de poses, ¿sabes? Sector 3 con bandera verde. Venga, vamos a ir a marcar un tiempo de vuelta, ¿verdad? Ahí me ha faltado poco para salir. Una vez que no me deja darle bien, tío, ahí el control de tracción. Me tiene. Hostia, Raúl Racoyote 29-7. Wow, vaya tempazo. No sé si es mejor en primera o en segunda. Vale, este tiempo de vuelta lo hemos hecho en primera. La siguiente creo que la voy a hacer en segunda para ver la diferencia. A ver, voy un poco al límite con el TC, pero bueno, lo voy a dejar así. Venga, vamos a dar una vuelta buena. Puedes ir a fondo, todo libre, bandera verde, todo libre, bandera verde en el segundo sector. Frenos fríos, necesitas calentarlos, bloqueaste los frenos delanteros en curva norte. Ahí me estoy pasando y aquí me está costando mucho dar gas. O sea que tengo que corregir eso.
Coño, no me doy cuenta. Parco tonto. Bandera amarilla en el sector 2. Gracias, pero no, no lo veía igual. Esa curva es muy rápida y yo creo que se puede aprovechar un poco el piano para girar más. ¿Eh? Te escucho muy flojo, ¿qué dices? Por la línea de metro. Sí, voy por la línea. Por la línea de metro. Eso es lo que no hay que hacer, coger la salchicha esa. Para terminar. La he cogido fatal. Nada, tío, no hago buen tiempo ahí en el primer sector. Vamos a marcar un tiempo de vuelta y vamos a ver dónde estamos. Uy, uy. Me pasa. Esa referencia de frenado hay que tenerla controlada porque. Sí, joder. No es una frenada muy fuerte. Porque eso no es malo. Venga, aquí parece que estamos mejorando un poco, aunque no nos estamos. Aunque no vamos en sector morado, pero bueno. Claro, aquí vamos a recuperar mucho tiempo. De la pista. Ten cuidado y que no te vuelva a pasar en la próxima. Pues me queda, ¿eh? Pues es que os sabéis el circuito de pe a pa ya, ¿no? Yo, la goma izquierda delantera, yo esa. No sé cómo se estudia. Eso le pasa a todo el mundo. La horquilla no es en primera, ¿no? No lo sé, yo es que desde la primera en segunda, depende. Depende como antes. Sí.
Venga, a ver si damos una vuelta al corazón. El piloto que va adelante hizo un tiempo de vuelta de 1:30.86. El primer sector de ahí no va. En 10 minutos esto termina. Otra vez, no me vale, madre mía, esta última. Ten cuidado en la próxima vuelta. La rueda delantera izquierda empieza a desgastarse. Claro, es que la delantera izquierda no vea quién se pone, pero a rojo. Bueno, no creo yo que por dos veces que he hecho la vuelta, las dos veces clavada en ese mismo tiempo. Eso es bueno. Será mejor sin TC, Tercero, acabas de hacer tu mejor vuelta hasta ahora. La diferencia que tienes ahora es de 0.32. Sin ninguna constancia, esta última vuelta. Eso ha sido con el combustible atrope, ¿o qué? 1:30.03. Sí. Vamos a ver. Y he fallado, ¿eh? Pues... estaba en 26.29.4, ¿eh? Pues yo no. He fallado una curva. Lo que es que a mí no me llega... el puto... la puta goma, tío. A ti a nadie, no me jodas. ¿Qué te crees? Que no voy a ser yo el único en no para, en para las gomas también, ¿no? Jodas, vale, vale. No me jodas. A ver, hay que conservarlas porque... digamos... conforme se van gastando vas peor el coche. Lógicamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces bueno, igual vas muy bien de principio y luego estás de puto culo. Entonces hay que intentar ir. Pero que vamos a tener que parar todos sí o sí. Por gasolina. A mitad de carrera va a ser lo más óptimo. Sí, yo creo que sí. 40 minutos aquí no, a lo mejor los medios irían bien. Porque... yo los medios lo he probado y pierdo 2 segundos por vuelta. Sí, pero aunque vayas lento, te sale rentable porque no sufres mucho el neumático. Ya, ya, no cambias neumático. Pero ¿cuánto se tarda en cambiar neumático? Es que si tardas 30 segundos ya te sale más rentable. Porque por boxes tienes que pasar para cambiar, para repostar. Sí, eso sí. Y ahora sale más caro, ¿sabes?
Ahora sale más caro pasas por repostada y todo eso, pasas por base. Hostia, Jelly tenía un lagazo bueno, ¿eh? Bueno, quedan 5 minutos para Quali. Voy a poner aquí. ¿Quién más se va a quedar rodando? En el foco. La señal de 80 es donde pone la señal de 80 para entrar, no, es donde los conos, ¿no? En los Donde los conos, conos, sí. No, vale. en donde pone el semáforo, no. En los conos. Vale. Ah, bueno, eso también hay que practicarlo, tío. Venga, enfocamos al colega Jesley y me voy a hacer un cigarro para la carrera. Voy a mear y demás. Ahora vengo. Vamos a hacer unos poquitos, ¿eh? Eso que hay apuntados hay bastantes. Sí, por eso digo. Falta diurca, creo. Falta aquí mucha peña, qué pacha. Entrarán todos al cual. Tienes que poner un tipo aquí de confirmaciones para saber si alguien no puede correr. Esto no mola, tío. ¿Qué?
Bandera cuadros, puesto 3. Estamos ahí, ¿no? Yo me voy a poner ahora muteado para que no me escuchéis y yo pueda hablar aquí en el... ¿Quiénes estamos aquí? Oye, Roberto, no corras mucho. Y clasificación con el combustible cargado, ya lo sabes. Sí, yo sé que tú eres así. Bueno, gente, suerte, venga. Venga. Suerte. A ver, que esta gente me asusta. Jorge Hernández, que ayer hizo un carrerón. Raúl Racoyo te ha hecho un tiempazo hoy. Jerry Va está ahí. Roberto Gil también. Ah, estamos poquitos, pero... La verdad es que es una pena, chicos, que hagamos campeonato así y no se apunte la peña. El coche es gratis, el coche es gratis. Y el contenido de Telestarter Pack, es verdad que hemos metido Suzuka, pero que ha variado un poco. Bueno, 50% de combustible, ta. Este lo voy a dejar así, sí. Ah, lo que quería ver era esto. Bueno, pues esto lo cambio yo luego en carrera. Venga, vamos a salir ya. Están aproximándose por detrás. Mira, viene alguien por detrás. Bandera azul. Los frenos están fríos. Tómatelo con calma. Bueno, Roberto va bastante fuerte. O sea que si pudiéramos seguirle la estela, sería perfecto. Bueno, antes estaba haciendo 19.8, 20.0. Es buen tiempo, buen tiempo. Que se ha hecho hasta ahora.
Bueno. Eres actualmente 1.0, más lento que el líder. En el primer sector pierdes 2 décimas. No, no sigo bajando en el segundo sector eres 0.46, más lento en comparación con el mejor tiempo. En el tercer sector ha sido 0.33, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Frenos con una buena temperatura. Has perdido 2 décimas en el primer sector. Hola. Hola. ¿Quién ha entrado? Coco. ¿Quién? El Coco. Diurca. ¿Diurca? ¿Qué Diurca? Atiende, estamos ya en clasificación, no sé. Te digo porque date prisa, mariquita. Ahí vamos. Diurca, así. ¿Cómo es la clave? RRSOP. Después de 40 campeonatos con nosotros. Sigue igual. Para la OSO, ¿no? Open. Me he cortado el puto dedo haciendo la cena, tío. Hostia. ¿Te la has vuelto a poner o te la has dejado sin dedo? Uña y dedo. Dios, qué bien. El primer sector. Bueno, yo no voy a bajar de 0.25, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. En el segundo sector ha sido 0.6, más lento que la mejor vuelta. En el tercer sector eres 0.5, más lento comparándote con el mejor tiempo. Explicación. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. En el primer sector ha sido 0.27, más lento que la vuelta más rápida. ¿Cómo va la clasificación? Bandera amarilla, atento. 3-0. Bandera verde, pista libre. 0. Agua mañana. Agua mañana. Quédate, Pedro. No sé qué anda esta mierda, tío. En el segundo sector eres 0.45, más lento en comparación con el mejor tiempo. Buah, es imposible, tío. No consigo yo bajar de ese tiempo, ¿eh? Y Jerly no ha marcado tiempo. Diurka todavía no está. Diurka, entra. Sí, en ello estoy, no sé. Claro, a esto... Dale más a la tecla, que vaya más rápido. Claro, estoy... no sé, por... La tecla turbo. ¿Se acordáis cuando había botón turbo? Ya ves, en los buenos Jotty. Y en los ordenadores. Que venían, todos los juegos eran turbo. Era no sé qué, turbo. Turbo Pro. Bueno, pues. A ver, no si quedamos bien todavía. Sí, para regalar. Queda ahí todavía 6 minutazos, tío. Joder, tío. Joder, estáis aquí con las prisas. Esto es que no saben de nada, hombre. Está ahí Roberto, que ya se ve ganado de la carrera. No, ya, no. Antes de yo empezar sé que ya... Yo estaré de los primeros. Qué pena la escasa participación, Fran. Sí, Rubén, pues sí. Y ayer lo mismo, la verdad 3-0. Que... 3-0, 3-0 va la quali y va a 3-0. Sí. Que, Rubén, digo que ayer es lo mismo. 3-0 ayer... y Diurka de portero. Allá estábamos poca gente, pero... ¿Qué circuito es? Pero nos pasamos en grande, tío. Vale, joque, sí. Ayer fue espectacular. ¿Y esto qué? A ver. Y hoy yo creo que por lo mismo. Porque estamos 7-8. Pues bueno, pues 7-8. Espérate, no vayas. Eres Rail Room, ¿no? Eso es. Rubén Conchu dice: en la FUNI hay una parrilla de locos. Sí, en la FUNI es que. Allí estábamos todos. Ahí.
Yo me lo pasé muy bien, tío. Sobre todo en la primera manga porque tuve menos errores. Pero y me da mucha rabia cuando tengo carrera así que me veo con ritmo y... De hecho, la primera Rubén carrera Conchu adelanté a... dice, falta Edu 1000 para reventar la jaja. Ya, anda que no. Sí, Ezequiel, terminando y... Bueno, en cinco mucha gente, minutos pero que... esto termina. Que da pena, tío. En esta Fanny, en esta Open, la hemos hecho así cortita de cuatro rondas y todo el rollo, había muy poca gente. De hecho, aquí en la Open, a ver, en verdad en el campeonato había apuntado 13, creo, y en la Open más o menos igual. La Open no sé si llegamos a 15. Pero Ah, ya he salido. si estamos poco y falta alguien también, pues Ya se no me da nota. tiempo. Pero el formato de Bueno, sí la que me da, Open, ¿no? de la Fanny, yo creo que es más divertido con Son poca gente, porque son dos mangas y al final 1.30. te junta otra vez. Sí, Aquí son claro. 40 minutos y bueno, yo creo que nos vamos a distanciar un poco, pero bueno. Aquí es más estrategia también. Vamos a intentar entrar en bosses, a ver si podemos hacerlo bien. Pista libre, venga, dale caña. Esto que le estoy intentando llevar al 40% de control Frenos y fríos, ve estoy con matando cuidado. vivo yo aquí. Bueno, la primera curva, digo la curva 2, con los neumáticos fríos, una puta locura. Mira, voy a probar 60 y me voy Frenos a dejar de están a fallar. buena temperatura. La horquilla, la verdad es que cuando pasa algún metro de frenada, se va multiplicando la distancia de frenada. Pues Roberto me saca un segundo. Yo no sé dónde coño está ese segundo, tío. De verdad. No sé, ahora voy a probar con el TC cómo lo lleva él. No sé si es que yo le meto la marcha. Rubén Conchu dice: supuestamente este coche es un poco más rápido del de ayer de sensaciones de conducción, ¿cómo lo ves? Sí, el otro, el Mercedes, yo creo que es un poco más pesado y tiene más caballos. Y este creo que tiene un poco de menos caballos y es más ligero. Este se ve más ligero. Yo creo que... Pues no sé cuál es más rápido, ¿eh? Porque habría que probarlo. Va muy semejante, yo creo que en algún circuito a lo mejor que tenga más recta va mejor el Karchon y en circuito así con más curvas va mejor este Neuse. Yo en Road Course, en Daytona Road Course, lo estuve probando los dos y al final conseguí mejor tiempo con este. Cosa que me extraña mucho por la de recta que tiene Daytona, pero esto termina en 2 minutos. Bandera amarilla en el sector 1. Primer sector con bandera verde. Claro, es que aquí Bandera pasas amarilla de en el control de primer tracción sector. de 60 a 40. Creo que he entrado bien, es 80, vale. Venga, al box. 5, 4, 3, 2, 1. Entra al box ya. Siempre me quedo corto o me quedo. Y este es el tema, que en repostar tarda, bueno, tarda, en repostar tarda lo que tarde. Pero es que en el cambio de neumáticos parece los GT3, tío. Tarda un huevo. Y con medios no trae cuenta, pero he probado los medios y voy, creo que sea un segundo y medio más lento, o dos segundos más lento, no sé. A ver, en general, estábamos hablando de la participación, en general yo he notado también que... Porque tenía la marcha atrás metida.
Sal sin problemas, no hay nadie. Sector en general, en Ray Room, yo he visto que en Rocket también hemos estado haciendo, he hecho yo alguna carrera con 10 tíos, 8 tíos, cuando antes. Ya tiene bandera verde. No sé, ahora está el combo de la GT3 con un 8 leve, a mí me parece buen circuito, pero no sé, a lo mejor a la gente no le gusta mucho. Y también me he echado alguna con los BMW. Posición 5. Los BMW 235i que van rotando los circuitos. Y también había poca gente, o sea que. Madre del dedo, tío. Hostia, al final. ¿Y Jesly? ¿Qué le pasa a Jesly? ¿No ha hecho tiempo? ¿Es que se ha pirado? Jesly creo que no ha marcado tiempo, no sé. Igual está cenando o algo. Bueno, warm up, intentad entrar a vos y practicar eso, que si no, luego la cagáis. Luego pasa lo que pasa. ¿El qué? ¿Qué pasa? Que luego entras a boxes, te ponen un drive-thru y todo el rollo ese. Ah, no. Roberto, ¿tú lo tenés automático eso? Yo sí. Venga, vale. Porque lo puse manual, ¿no? Y al final siempre la cagaba. Si no era por una tecla, era la otra. Así pierde un poco de tiempo, ¿no? Bueno. Sí, bueno, pero si es que pierde un poquito de tiempo, creo que me hagan una mierda de esas. A veces no me acordaba que tenía que mover no sé qué, luego a veces paraba más adelante, paraba más atrás. Ya te va por culo. O sea, yo lo intenté una temporada, pero es que ni siquiera qué. Está complicada la vida, ¿no? Yeah. Hay que llenar el depósito. Pues sí, sí, tanto. Y hay que pasar por bosses para repostar. Esto finaliza en 2 minutos. Bueno, en quali no he tenido huevo yo de bajar del 30. Ahora en carrera lo vemos. Hombre, a ver, tú es que has ido con toda la gasolina. Ya, pero eso no me da un segundo a mí tampoco. O sea. Bandera amarilla en el sector 3. Porque es que en quali yo no sé por qué no hago buenos tiempos, pero en carrera los supero. Sí, porque te vas calentando y es distinto a hacer rebufos. A ver, que en boxe hay que entrar nada más una vez, ¿vale? La mierda esa me molesta un poco, pero bueno. Y hay que frenar. Pues pasado, sí. Pasado el semáforo. Venga, entra al box. 5, 4, 3, hay combinaciones de coche y circuito que sí que ganas un segundo en quali con poca gasolina. Un segundo. Bueno, sí, a lo mejor alguna combinación, lo que tú dices, algún coche y circuito, qué tal. Pero que, vamos, es como los reglajes. País cómodo para carrera, pues vale, pero en clase, no sé, hay gente que le da demasiada importancia tanto al depósito vacío como a los setups. Que sí, que al final va sumando, sí, está claro. Pero bueno, cada uno también, yo por ignorancia, por el setup, bueno, aparte de que aquí no se puede tocar nada, pero el setup lo toco poco. Ahora, pues bueno, sí, tocaría las presiones para ajustarlo un poco. Estoy viendo que los neumáticos, la parte externa... ¿Vais a quedar aquí muteados o vais a desconectar? Sí, yo estoy muteado. Ya, pero que vais a desconectar o... No, yo me quedo. Posición, sí. ¿Cuántas van a ser? Pues 27 por ahí. Sí, no sé. Que los neumáticos, por ejemplo, habría que quitarle caída porque están demasiado fríos por el extremo. No sé. Dice, yo mi setup lo hago para carrera y en quali también me va bien, jaja. Sí, si tienes un setup lo usas en quali, está claro. ¿Salimos todos con media o qué? Que voy coblando. Ya, pero pone aquí todos medios. Pero bueno, eso es un bug. A ver, ta. Ya está, si aquí no se puede tocar nada. A mí, si sales otra vez y entras, sí que te lo pone. Venga, vamos, lío. Venga, suerte, gente. Suerte. 40 minutos. Ya esto empieza. Atento. Venga, a fondo. Con
como siempre, salgo como escudo. Se vaya demasiado, ya se está separando. No sé si la gente lo hará esa en primera. No sé por qué mierda no me pita el Cretchet, tío, cuando estoy en paralelo con alguien. Lo miré el otro día y lo tenía puesto para... Lo tenía bien puesto. Bueno, Roberto se está yendo. Rob y a Raúl Racoyote. Vamos a ver. Esperemos que no es estrategia de equipo. Bueno, Roberto ya se está yendo. Estamos teniendo aquí buena batalla. Yo voy a tomarme un poco con calma, a ver si no voy a tener fallo. Venga, a ver si tampoco podemos coger un poco el rebufo. Sí, estoy ahora a medio segundo. Me estoy acercando. Poco a poco. Esa no sé si traccionaría ahí mejor en primera. Parece que me estoy acercando, aunque sea por el rebufo. Wow, van geniales, ¿eh? Tanto Raúl Racoyote como Raúl Pro y Jorge Hernández detrás también, ¿eh?
Ahí lo estamos cogiendo, bueno, Rodolfo. A ver si comete algún fallo. Buah, es que salgo en segunda, yo creo que es mejor en primera. O acelerar antes, no sé. Buenísima batalla la que estamos teniendo. Bueno, he tenido dos off-track y un car-to-car collision con Rob que le he dado yo. O algo le ha pasado a Roberto. El cuarto. No, no estamos tardando mal, en 30. Era lo esperado. Demasiados toques en el culo le da a Rob. Pero bueno, como no han sido circunstanciales, o sea, no. Incluso yo he levantado cuando en el último le he dado por detrás y he levantado un poco. No, es que me quiero referir que han sido besitos en el culo, que no le he hecho el trompear ni nada. Posición 3. No, eso. A ver si a Raúl Racoyote pudiéramos cogerlo. Roberto parece que ha pegado ahí un bajón, pero ha vuelto a poner la directa. Bueno, lo tengo a 9 décimas, a un segundo. A ver si me voy acercando. Y Jorge Hernández está de mí a un segundo también. Al Focus. Hombre, Rubén, ¿qué? Hombre. Hombre. Al Focus. Vamos. Dice. Machucha. Machucha. Al Focus. Aquí tenías que estar tú, que estos coches te gustan. ¿Qué pasa, máquina? Pues aquí intentando pillar a Raúl. Y nada, que no le estoy pillando yo el rollo a este coche, tío. Se me está yendo Roberto Gil. Estoy mediado con el pequeño, tío. Ya, sí, ya me imagino. Ralfocus. Dice. A ver si crece un pelo más y anda solo y ya retomo. Venga, ahí vamos a hacer buen tiempo. 30-0. No, 32. Y a Raúl lo tenemos a medio segundo. Antes lo teníamos a un segundo. Parece que le estamos dando caza. Cuando llevamos ya 10 minutos de carrera y estoy viendo que los neumáticos van bien, nos van a faltar 26 litros. Vamos a poner 27 o 28. Bueno, concentración, que yo no quiero perder la estela de Raúl. Está haciendo carrera, la verdad. Jorge Hernández por detrás también, se está acercando. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Sí.
Venga, venga, ahí voy bien. Mira, pues en clase no he bajado del 1.30. 1.29.9 acabo de hacer. O sea que... está claro. No soy un tío de vuelta rápida. Dios, Raúl Raco, yo te como va, culija, va follado, y es que Jorge Hernández va igual, vamos, de atrás. Continúa apretando. Y lo de Roberto no vea. Wow, ¿qué le ha pasado? Pasaba Raúl, ahora tenía ahí un pequeño fallo, se la descontrolaba, perdí mucha tracción y ya me he puesto así cuando me he puesto en paralelo. Bueno, para Roberto lo tengo a posición 2. A 2 segundos, ¿no? Creo. Sí, a 2 segundos. Bueno, pues poco a poco a ver si puedo ir recortándole tiempo. Quedan 7 minutos para que entremos a 12. Yo voy a entrar cuando quedan 20 minutos. Ahora iré cambiando ya. Me pide 27 de pico. Bandera verde en el sector 1. Bueno, yo voy al límite, yo no puedo ir ya más rápido. Estoy rodando más o menos mi tiempo, es mi mejor vuelta. Nada, 1.8 igual que antes. Roberto y yo. Bueno, a ver si le pudiera poner un poco nervioso quitándole alguna decimita. Él también está rodando en su mejor tiempo, creo. Esa me ha jugado en primera, tío. Ahora voy a empezar a meterle primera ahí, creo. Claro, es que Roberto también está yendo rápido. Se ha abierto una ventana de paradas en el pico. El que está delante te lleva un tiempo de 1.8 segundos.
Bueno, estamos rodando exactamente igual, Roberto y yo. Mira, ahí parece que ha perdido un poco de tracción. Bueno, 4 minutos para... Esto lo tengo que ir preparando. Pone 50 litros, tengo que quitar un poquito ahí. Pues no sé yo qué es más rápido. Creo que he perdido tiempo y tal. Nada, 2 segundos, no hay manera de acercarse. Y voy a tener. Lo voy a tener que hacer. Va a ser salir, entrar, intentar entrar. Antes de vos. El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 2.0 segundos. De litro, ya está. Puesto 2. En esta vuelta me ha ganado. El primer sector es bueno. Ya hay desgaste en los dos neumáticos de la derecha. Neumático delantero izquierdo muy gastado. Parece que poco a poco le estaba recortando. Mierda. Es que ahí te tienes que lanzar por esa curva. Como te abras demasiado más de la cuenta, no cagas. Venga, venga, que Roberto está ya. Está acá. Lo tengo listo para verle ya. Lo tengo fundido ya. 20 minutos. Se ha salido también. Fue, yo creo que yo no he entrado, yo he entrado pasado vivo. Entra al box. 5, 3, 2, pasado vivo. Box ahora. Yo me voy a comer un drive-thru, ya verá. Esto termina en 20 minutos. Ah, pues buena conducción, sigue así. Estás justo en la mitad de la carrera. Vemos que estás muy justo de combustible para llegar al final. Sí, justo voy, pero... Va a salir el antes, tío.
Bueno, va a salir adelante y luego pues, tenemos el mismo ritmo, o sea que si sale mucho muy por delante no vamos a poder pillarlo. Ya ves. Ya puedes salir, acelera. Viene tráfico por detrás. La temperatura de los neumáticos está bien. Buah, 3,7. Eso es porque he metido yo mucha gasolina o algo. A 3,7 se ha ido. Lo tenía ahí. Ah, pues mira, no me han sacado drive. He entrado bien. El primero está ahora en el pit. El de detrás está a un tiempo de 2,6 segundos. Venga, pues carrera de 20 minutos. Tengo que recortar esos 3,7, 3,5 segundos ahora a Roberto. Pues yo es que voy a tener que si continúo mucho tiempo así, no tengo más probabilidades de salirme de pista. A ver, voy. Adelante te lleva un tiempo de 2,2 segundos. Puesto 4. Pues qué mal, tío. Venga, 3 segundos. Antes me llevaba 3,7. Sí, ahora mejoraremos seguramente el tiempo de vuelta. Con la goma nueva. Roberto también está mejorando. ¡Vamos, vaya! El primero está en el box. Puesto 3. Estás cuadrando los tiempos. Muy bien. Buah, estoy súper concentrado, pero no consigo bajar el tiempo, ¿no? El que va adelante te lleva un tiempo de 3,0. Que va, Roberto está rodando súper rápido, tío. El segundo, en esta última vuelta que has hecho, tienes un tiempo de 1,29.79.
Eres rápido en el primer sector. Sí, yo voy perfecto, vamos, perfecto. Al límite no puedo ir, ya más rápido no puedo ir. Nada, que Roberto lo está haciendo muy bien y no quiere dejarse coger. Venga, 3-0. A ver si pudiera irle recortando, pero no voy a llegar. El que está delante te lleva un tiempo de 2.8 segundos. Yo también lo puedo tener, claro. Por detrás, 6 segundos, Raúl Recoyote. Ahí me cola. Segundo y medio lo tengo. Neumático delantero izquierdo con demasiada temperatura. Si no, pesa goma. Posición 2. Le está dando el canguelo. Le está dando el canguelo. Le está dando el canguelo. Y ahora es cuando yo la cago. Te acercas al que está delante de ti. Estando ahora 1.5 segundos. Ha perdido ahí un segundo, eh. No sé qué ha hecho.
Joder, yo ya tengo que empezar contra la volante, ¿eh? Pues si no. Ya hay algo de desgaste en los dos neumáticos de la izquierda. Si yo mantengo los tiempos, el mejor tiempo de vuelta, está claro que lo pillo, pero ya nada más quedan 8 minutos. Si tuviera algo de rebufo, pues mira. Vete más lento o serás penalizado. Estás alcanzando al que está delante. Te separas de él por 1.3 segundos. Debes bajar la velocidad o no sin ser penalizado. No me voy a quitar el lodo, no sé. Había en alguna vuelta que le he quitado algo, pero de tiempo, pero un poco. Me estoy acercando, pero no ha terminado la carrera ya, en serio. Madre mía, mira un curva como esta, pues. Ya se nota el desgaste en los cuatro neumáticos. Venga, vamos a concentrarnos a ver si pudiéramos acercarnos un poco para pillarle la última vuelta. Aguanta 5 minutos más y terminarás en el podio. Thank you.
que se posiciona delante te lleva un tiempo de 1.5 segundos. Parece que sufre con la goma ya con la de energía. Pero de momento se está manteniendo. Que quedan dos puertas. Mierda. Te quedan unos 5 minutos de combustible. Echando las luces, ¿sabes? Para ponerlo nervioso, pero bueno, porque es colega, ¿eh? Dios, el coche ya va. Ya va, no llego. Ya no. Última vuelta. Nada, está guapa, tío. No he tenido batallas con todo el mundo. Queda muy poca gasolina. Última vuelta, señora. No te quería ganar. No está Roberto. Ah, vale, que no está aquí. Qué guapo. Bueno, pues esta ha sido la primera ronda. La verdad es que es muy divertida. Joder, guapísimo.
Hemos tenido ahí batallas con Jorge Hernández, con Raúl Racoyote y con Rob Rob. Nos hemos pasado muy bien. Joder. ¿Qué? O sea, no sé qué ha pasado ahora, ¿no? Pero me ha empezado a pegar lagazos. Pero que me he quedado hasta sin sonido, tío. He rodado varias vueltas sin sonido y eres una putada porque no sabes cómo cambiar. Uy, que me salí. ¿Sabes? No sí, sé qué ha pasado, me ha pegado unos lagazos, tío. Cuando estaba ya 3 y pico segundos de todo el grupo. Me he quedado varias veces sin sonido. Sí, es verdad, que íbamos nosotros en batalla y te has venido abajo. No, no, es que ya te digo, me ha pegado un par de lagazos que se me ha quedado parado, pa, pa, pero. Y cuando volvía sin sonido. Y he rodado lo menos un par de vueltas sin nada de ruido. Entonces, oye, claro, cambiaba un poco viendo la aguja. O sea, puteado. Oye, ¿cuánto combustible has puesto? Si he entrado yo mejor que tú y todo ahí a bosses y has salido tú. 24 litros. Joder, yo 27, pero bueno, y has cambiado las dos neumáticas, ¿no? Los cuatro. Todas, sí. Lo único que pasa es que yo te digo que he salido puteado así y en la segunda parte me ha pasado, o sea, me ha tocado quitar el Discord a mitad de parada y luego me ha pegado pequeños lagazos, pero ya no me he quedado sin voz. Joder. ¿Sabes? Me estaba ahí manteniendo todo el tiempo, lo más que he tenido también un par de drive-thrus y me has pillado cabrón por eso, porque no se iban, tío. ¿No? Slowdown, no se iban los cabrones, ¿no? Y venga a levantar el pie y no se iban. Claro, hemos salido de bosses. Sí. Bueno, antes de bosses ya me estaba acercando un poco, que he entrado casi sí. pegado. Y hemos salido de bosses a 3,7, te he visto. 3 y pico, sí. O 3 y medio, no sé. Y he ido ahí y tal, y digo, a este le pasa algo. Y de hecho, ha habido en una vuelta que has perdido un segundo o una barbaridad. Ahí es el drive-thru. Y yo diciendo, nada al canguelo, nada al canguelo, lo pillo. No, es que, ya te digo. O sea, estaba un poco jodido por el tema de que en un momento me estaba esperando que se volviera a laguear, nano. Y luego he tenido 2 drive-thrus súper largos que no había manera de quitármelos, tío. Y ya te digo, he perdido un segundo y pico en cada uno. O sea, tú me has pillado básicamente por... Y luego, claro, las últimas es que ya iba sin gomas ni nada, igual que tú, supongo, pero... Sí, pero íbamos igual, sí, íbamos la vuelta... Sí, más o menos. De hecho, te has hecho un tiempazo ahí, el 27.4 ese, tío. Claro, a ver, explícame. Yo de en quali no he bajado del 30, no tenía huevo. Y aquí, 29.4, ¿tú te crees? A ver, ¿cuáles eran otras condiciones de tiempo, Igual es eso, tú es que es eso, tú te has ido calentando, tú has ido de menos a más, y has hecho, al final has hecho los tiempazos. De hecho, al principio me iba, ¿eh? Si no iba a tener el lagazo ese, se hubiera sacado 5 segundos o 6, hasta que tú hubieras pasado a Rob. ¿Sabes? Vale. Bueno, os dejo. Muy bien, venga, ¿tú qué, Diurka, qué ha pasado? Diurka se ha ido a cenar. Que bueno, yo voy a ir cortando aquí también la retransmisión. Muy bien, sí, gente, yo voy a ver si subo. Nos vemos el jueves en la Funny Cup. Y bueno, y el viernes, si estoy por aquí, pues correremos la Open, que está bastante divertida. Pedazo de campeonato. Aunque haya poca gente, nos lo estamos pasando increíble. Yo creo que yo con Rob, con Raúl Racoyote, con Jorge Hernández y luego media carrera también con Roberto, que aunque no haya sido batalla, pero es... No, ha sido batalla a distancia, pero claro, sido, pero es que, vamos, joder. que iba a piñón todo el rato, ¿sabes? Sí, yo me también, ha hecho el tiempo de vuelta, el mejor tiempo de vuelta lo he hecho porque me ha obligado tú. Yo solo en quali y me pongo ahí, yo no bajo del 30, pero bueno. Está bien. De hecho, había hecho un 9-7, digo, este guay. Y a la siguiente, cabrón, me la levantas. Con 0-3 más. Digo, la madre que lo parió. Sí. Es que también estaba más pendiente de ti que de mí, ¿sabes? Sí. A ver, voy a ir cortando por aquí la retransmisión. Gente, nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos.